Poncho, ya regresando a tu tierra. Ya bien feliz, ya voy a mi tierra, ya estoy emocionado. Después de 3 meses, lo único que quiero es estar en mi casa ya. Muy agradecido con todo el público y muy emocionado con lo que está pasando con el fenómeno de la Casa de los Famosos. En Monterrey te espera con los brazos abiertos, te llevaste a la casa de los famosos. Sí, nos llevamos, gracias a Dios ahí estuvimos como el capitán del Team Infierno, uniendo a la banda y quedamos al ganador. Muchas felicidades a Wendy Guevara, que fue la ganadora, se tenía que quedar en el Team Infierno. Oye, Ahora si con ¿sí estás tanta fama, conforme ahora que te está tocando también. con el premio de Wendy? Porque mucha gente decía que no estaban conformes, incluso decían que Paul se había retirado de la postgala porque no le había parecido este ganador. A mi No, punto de vista, claro, increíble. estamos bien contentos porque ganó Wendy. Wendy fue la ganadora desde la semana 2 que estuvimos en la casa, que la conocimos y yo dije, nada, Wendy no hay forma de que nadie le gane. Tiene un sentido del humor impresionante. Fue mi carnal a todo el reality y me llevo muy bien con ella. Me divierto mucho con ella. Vamos a hacer un podcast que se va a llamar Ponchendi, que lo hicimos allá adentro, funcionó muy bien y nada más que estabilizarnos un poquito y lo vamos a hacer. ¿Cómo Poncho, pero sentiste esa ¿cómo le vas a primera hacer con la nominación demanda de cuando? Seriani? Ya se ingresó la querella. ¿Cómo vas a enfrentar esta demanda? Porque bueno, durante el programa hubo una amenaza. No sé quién es esa persona. Javier Seriani, el reportero de Los Ángeles, de Chisme No Live. Ah, no sé quién es. Tú Sí, dijiste que sí como. lo conocías, el que había sacado lo de los trabajadores, No, que yo. por eso iba a haber un levantón. No, yo nada más conozco a la pájara Peggy, pero no sé quién es él. La pájara Peggy sí la conozco, a él no. Él está Oye, ¿cómo dispuesto a viste que tu lleguen a primera un acuerdo, nominación? quiere Porque una según disculpa. todos ¿Tú dijeron que te estarías habían dispuesto a una nominado disculpa, por haber Poncho? hecho. Escucha al joven, permíteme. Pero tú estarías dispuesto a una ¿Cómo viste disculpa, esa primera Poncho? nominación? ¿Eh? Porque dijeron que te nominaron por comentarios transfóbicos en contra de Wendy y después la gente te comenzó a ¿Qué? creer. Es que se vive Sí, diferente, ya ¿no, sé, se ve Poncho? diferente. Sí, la primera nominación dije, chin, váyanse a la verga. Porque dije, no mames, voy entrando y ya me nominaron. Y luego ya me llevé muy bien con Wendy. Pero ya me llevaba bien con ella desde afuera. Entonces lo tomaron a mal. Pero no, hasta el gobierno dije, oh, váyanse a la verga. Acabo de entrar y ya me nominaron. Y yo no sabía por qué, pero ya lo entendí todo afuera. Me comporté de la mejor manera y le gustó al público. Ahí cómo nos comportamos. Pero sí, todo bien. Oye, Oye, ¿estás Marcela siendo dispuesto tu a fan llegar número a un uno, arreglo? nosotros la seguimos Gracias. mucho, Sí, ella Marcela. siempre Mi atenta. Ve esposa me ahorita. estuvo apoyando en todo. Estamos grabando el reality ahí para el canal de YouTube de Poncho Oficial, Keeping Up con los de Nigris. Y muy contento y muy feliz. Pero ya voy con un chorro de prisa porque ya quiero Poncho, llegar a Seriani está dispuesto a llegar a un Monterrey. arreglo. No Y quiere dinero, le gustaría unas disculpas Oye, ¿cómo públicas. viste Oye, esa, me esa gustaría visita de preguntar. Paulina Rubio? Permítame, compañero. ¿No ¿Cómo estaría viste esa dispuesto visita a de ofrecerle Gloria? una disculpa Viene a toda pública a madre Gloria Seriani, Trevi, Poncho. otro pedo Gloria Trevi, es mi comadre ya Gloria Trevi, nos vamos a ver afuera. Vimos que Oye, sí, pudieron hablar las Poncho. cosas, Sí, estuvo bien estuvo ese bien, ya encuentro. aclaramos todo y Marce, todo ¿cómo bien, reaccionas contento. ante La serie, las ¿cómo declaraciones ves de la serie Serrat? que va Ella a dice que salir, tiene audios y videos de Poncho, Poncho? donde había una ¿Cómo ves la alegación serie que va a incidente. salir de Gloria? ¿Eh? ¿Cómo ves ¿Qué la serie piensas, que salió ya Marce? de Muy Gloria? bien, felicidades a Gloria Mi Trevi. relación no las está Oye, por afectando. último, Poncho, me gustaría preguntarte Poncho, sobre ¿podrías esta llegar a un fiesta, acuerdo? Javier solo sobre quería esta que se fiesta que hizo disculpe. Galilea Montijo, ¿Podría Poncho. ser ¿Sí, posible, sí los Poncho? No sé invitó a quién todos? es. Poncho, ¿qué piensas de las declaraciones de Serrat? Ella dice que tiene Ay. audios comprometedores de una Regálame una infidelidad foto, con Poncho. Marcela Mistral. ¿Cómo Regálame una reaccionas? fotito, Poncho. Poncho. Poncho, ¿y de esta Poncho, fiesta que sería dio bueno Galilea aclarar en Montijo? el ¿Sí los reino qué invitaron? está ¿A pasando? dónde? La A la fiesta de fiesta de Galilea Galilea Montijo. Sí, yo andaba bien desvelado, por eso no fui, ¿Dónde pero sí está? los Sí, se la invitaron. hicieron Pero súper fue un bien. fiestón. Poncho. Poncho, ¿podrías Un llegar a un fiestón, acuerdo ¿no? con Poncho Javier? que Él dio solo quiere una Galilea. disculpa y que de alguna manera ya no sucedan esas agresiones con los periodistas. Poncho, mándale un mensaje a la gente de Monterrey. Sí, mi Un amor, mensaje a todos los de Monterrey que los Wow, pues que ya vamos para allá, que los queremos, que hay gente bien loca queremos que mira lo que hacen por comer. Ay, qué bárbaros, qué agresivos. Ya sé, nosotros no somos Está medio monterreses. loco. Ya, la vez pasada a mí también me atacó, pero bueno. Los queremos mucho y vamos para la casa, que nos reciban. Gracias a ustedes por respetuosos y por su cariño y por su profesionalismo, a diferencia de otras personas. ¿Cómo viste todo ese gran apoyo que tuvo Poncho al No, salir? increíble, increíble. O sea, la gente es un amor y les agradecemos siempre y les bendecimos. Oye, pero la final estuvo cardíaca, ¿no Uy, más? bastante, pero bueno, se logró. Tercer lugar, maravilloso, increíble. Y mi marido hizo un gran trabajo y pues ¿Cómo están los a lo que venga. pequeños? Ay, ya nos extrañan, ya vamos para la casa, les llevamos regalitos. Oye, ¿cómo viste? Pues si va a haber silla de ruedas o no, el Poncho te Para prometió el que salía. señor, no, yo él va a traer silla de ruedas, te Ah, lo se lo vas aseguro. a ver. Eso es importante Sí, también, que claro, cumpla las claro, promesas porque que le voy hizo. a dejar lastimadita la espalda. Oye, Hermosos, ¿qué oye, onda, con amor? todo respeto, Marce, me gustaría preguntarte sobre estas declaraciones de Ajá. Serrat. No, Poncho ya dijo que no sé ni eres la quién única en es, su no tengo vida. idea. Bye, bye, bye. Aquí todo el mundo se quiere colgar. Vámonos a la puerta, bye. Oye, ¿Crees que pero lo hacen es solo por toda importante, la ¿no? La polémica que comunicación entre No, ustedes pero es lo no, más mijo, pues importante. es que cuando eres famoso todo el mundo se Claro. cuelga.
No, pero es importante para tratar estos temas y que no haya problemas. Cero. Nosotros estamos en otro nivel. Perfecto, Marce. Los quiero. Gracias, sí. Y felicidades por el tercer lugar a ambos. Gracias. Saludos. Gracias. Bye. Saludos. Bye. Así.